Lunes 7 de mayo de 2018, el saludo cordial a la respetable teleaudiencia de Girón TV, Chavero TV y todos quienes siguen estas señales a través de Achiras. La bienvenida al servicio informativo, el semanario Noti Girón. Estamos con señal entrelazada ya directamente entre los cantones Girón y Santa Isabel. Por lo tanto, les invitamos a todos a participar activamente de este informativo, llamándonos al 2275-573 y haciéndonos conocer sus inquietudes, novedades, denuncias, invitaciones, etcétera. También puede ser partícipe mediante mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Mensajes directamente a nuestra cuenta de Facebook de Achiras y de la transmisión de Facebook Live daremos lectura. Noti Girón es un espacio categorizado A, apto para todo público, con contenidos y informativos o de opinión y F, formativos, educativos y culturales. Los titulares les damos a conocer enseguida. El Día del Trabajo en la Asunción se celebra de una manera especial. Hospital de Girón mejora su infraestructura y servicios. Monumento a la Cholita Gironense aún no vuelve a su sitio. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador detienen a persona quien intentó sobornarlos. En vivo nos acompañarán la reina de Girón, Alejandra Ordóñez, y Leonardo Mosquera Jr. para darnos a conocer un proyecto social. Servicio de agua potable escasea en Pambadel. Rigen nuevos horarios de cambio de turnos de farmacia. GAD Municipal autoriza creación de la Unidad Municipal de Turismo. Hoy es un programa especial, vamos a rendir homenaje a las madres. Tendremos premios a ser sorteados entre todos quienes llamen a nuestro teléfono 2275-573. Se inscriben e inmediatamente entran al sorteo. Para el retiro del premio pueden hacerlo a partir del martes 8 de mayo en las oficinas de Girón TV, previo a la presentación de la cédula de identidad. Sin ese documento, el premio no podrá ser entregado. Los regalos que tenemos para ustedes los damos a conocer de inmediato. Una orden de consumo por $20 en Calzado Sebastián, que ofrece todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños en la calle García Moreno y Arturo Sández en Girón. Una orden de consumo por $20 en Lava Express, lo mejor en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos en la calle García Moreno y Bolívar. Una orden de consumo por $20 en Antaño Parrillada, exquisita sazón y un lugar especial en la avenida Girón Pasaje, a un kilómetro del semáforo de la calle García Moreno. Farmacia Sebastián, un protector solar, filtro sol, máxima seguridad 100%. Estamos en la calle 3 de noviembre y Eloy Álvarez. Tenemos también una serenata con Luis y Giovanni, que a propósito esta noche nos deleitarán con su música en vivo. Un hermoso collar, cortesía de Tok Tok, su tienda virtual que ofrece ropa y bisutería exclusiva. Dos pollos asados de Pollería Emanuel, que además ofrece pescado, carne y camarón apanado, chuleta asada los sábados, biche de pescado con camarón. Estamos en la calle Antonio Flor y Córdoba. También tendremos dos órdenes para almuerzo el Día de la Madre y fin de semana tipo buffet, donde mamá no paga, en Leoquina Restaurante. De eventos y exclusividades brindan dos regalos para mamá, dos arreglos florales con orquídeas. Eventos y exclusividades tiene para mamá los más hermosos regalos. Visítenos en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo junto a Mestipán. Además, escuche esto. Tendremos dos entradas al concierto Un Canto a Mamá del Quinteto del Recuerdo para que este jueves 10 de mayo a las 20 horas en el Teatro Puma Pungo de la ciudad de Cuenca. Las entradas deben ser retiradas hasta el mediodía del miércoles 9 de mayo en horarios de oficina en el Museo Puma Pungo en el Banco Central del Ecuador. Para este premio rogamos a las personas inscribirse únicamente si van a estar dispuestas a acudir al evento que será en Cuenca. Se entregarán las dos órdenes al mismo ganador o ganadora y reiteramos, si es que no los retiran en Cuenca hasta el mediodía del miércoles, los organizadores han manifestado que entregarán a otras personas. Marque de inmediato el 2275-573 de Girón TV e inscríbase. Participan también televidentes de Chavelo TV y Achiras. Las llamadas se receptarán solamente hasta las 7 de la noche con 45 minutos. Hágalo ya. Atención, la ARCSA, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, que
entre uno de, esa, de sus funciones está a cargo de la organización de los turnos de las farmacias en el país. Desde la semana pasada ha emitido el comunicado en el que se da a conocer que los turnos de ingreso y salida de las farmacias terminan y concluyen a la medianoche entre el sábado y domingo. A diferencia de la semana anterior, en que el cambio de turnos era a las 13 horas 1 de la tarde. Por lo tanto, la farmacia de turno en la presente semana ingresó a las 0 horas del domingo 6 de mayo y se extenderá hasta las 12 de la noche del sábado 12 de mayo. Y vamos a dar a conocer de una vez las farmacias de turno en Girón. Farmacia Municipal en la calle Antonio Flor 695 y García Moreno. Teléfono 2276-516. En Santa Isabel está de turno Yunguilla Farm en la vía a la Unión sin número. Teléfono 098-416-0056. Y en Lentag existe la farmacia Enis, considerada en turno permanente. El número telefónico es 3013-933. Por un tiempo aproximado a 4 décadas, en la parroquia La Asunción del Cantón Girón se viene celebrando el Día del Trabajo de una manera muy particular. Fue el sacerdote de origen alemán Enrique Rosner quien institucionalizó esta forma de conmemorar y resaltar la actividad diaria del hombre del campo. Con el transcurso de los años se fue agregando otros elementos. Hoy, como parte de la jornada, se elige a la Achuca Bonita, en reconocimiento a la mujer campesina. Bueno, es única, yo creo que en el país, el único sitio donde se celebra de esta forma, no de una manera social y religiosa, el Día del Trabajador, ¿no? Y aquí en la Asunción siempre ha sido a partir del padre Rosner, que fue el que un poco impulsó no solo la parte, el aspecto religioso, sino también la parte cultural, social. Enrique Rosner tenía una idea muy clara de lo que es trabajador, sobre todo la idea de evangelizar, de hacer un mundo nuevo. Ese era el verdadero trabajo. Y eso le motivó a él a hacer una celebración en la Asunción, precisamente para recordar a Jesús Obrero como el mejor de los trabajadores y a José, su padre, que emprendió a ser un carpintero. El padre Enrique Rosner, que aún todavía vive, gestor y protagonista de esta festividad, había creado esta fiesta con el objeto y el único fin de mantener reunidos a toda la gente trabajadora del pueblo de la Asunción. Además, con el propósito de mantener unido el trabajo a través de las mingas, a través de sus reuniones, para así ser una comunidad más atractiva, una comunidad más creyente y una comunidad más unida. Aquí en Asunción la gente es muy organizada, ¿sí? Basta poquito para que ellos funcionen y lo hacen muy bien. Y bueno, es un día muy familiar, muy cercano a las comunidades y participan todos, ¿sí? Presentando productos que Dios nos bendice en nuestra comunidad, como es la naranja, la caña, la chirimoya, lo que es el guineo y toda la gente, lo que Diosito nos ha bendecido, estamos aquí. Y también doy gracias por quedarnos en primer lugar y por toda la gente colaboradora. Que la parroquia de la Asunción lo celebra y lo celebra con gran éxito, porque la gente del campo, la gente que viene a visitarnos, tiene la idea de presentar su obra, su trabajo al Señor. Más bien es una ofrenda al Señor que la están celebrando. Sí, sí, aquí se sienten que es el día de ellos, ¿no? El día del trabajador, se saludan, se felicitan mutuamente la gente. Somos los trabajadores, y esto es nuestro producto, ¿no? Y lo manifiestan así. No es tanto, no tiene una dimensión tan politizada, ¿no? Sí es político, pero no politizada, no ideologizada, sino parte de la misma realidad de cada persona, de cada comunidad. Eligen también a la Achuca Bonita, también una representante de la belleza de la mujer trabajadora campesina aquí.
Sí, es verdad. Bueno, eso se implementó hace unos 4 o 5 años atrás. Es un implemento diferente del padre Enrique. Él tenía la idea del trabajador, nada más. Pero consideraba a la mujer y al hombre trabajadores. Y ya después, iniciativa de la Junta Parroquial, de los nuevos sacerdotes que ponen a la Xuca bonita. Es más bien una elección que permite un poco el atractivo aumentarlo, nada más. Es un orgullo pertenecer a esta parroquia tan hermosa, muy orgullosa, podré ayudar en lo que sea necesario, ayudando a todas las personas que necesitan. Representantes de aquí, de las autoridades de la parroquia de la Asunción, al síndico, a los padres, que no dejen esta idea, porque es muy buena, muy reconocida a nivel provincial y creo que nacional. Desde hoy, Girón TV y Chabelo TV unificaron las señales para los dos cantones. Están ya disponibles 70 canales de televisión. A los usuarios les pedimos reprogramar sus televisores para que puedan actualizar el listado de todos los canales que están disponibles. Además, les informamos que puede solicitar el servicio de internet mediante fibra óptica con mayor velocidad, estabilidad y capacidad. Acuda a nuestras oficinas en la calle Bolívar, frente a la Casa de los Tratados, en Girón, y en Santa Isabel, en la calle Rafael Galarza y Sucre. Operativos con personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador se ejecutaron durante el feriado del 1 de mayo en las vías estatales con el ánimo de prevenir accidentes de tránsito. En la tarde del martes, al concluir el feriado e iniciar el retorno a casa, en Girón se cumplió un amplio despliegue con personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador y Jefatura Política. En el operativo fue detenido un ciudadano ex policía que prestaba servicio en Girón, quien habría intentado sobornar a un agente de tránsito. El ciudadano fue puesto a órdenes de la Fiscalía y Policía, informó el jefe provincial de tránsito. Además, manifestó que se darán más operativos de control de documentos y cumplimiento de normas de tránsito. Bueno, preocupado por los usuarios de la vía, con diferentes controles en la provincia, en los 510 kilómetros de competencia que tenemos, en las vías hacia el Guayas, hacia el Loja, hacia el Oro, hacia el Oriente también, lo que es Zamora, diferentes operativos para justamente prevenir la accidentabilidad, que es la prioridad, la preocupación nuestra como institución. Sí, la idea de este control aquí en Girón es justamente, como le había indicado, prevenir la accidentabilidad con vehículos que no estén en buenas condiciones técnicas, con conductores que estén completamente sobrios y puedan estar atentos en la conducción. Tenemos como resultado 10 citaciones confeccionadas por diferentes contravenciones y un conductor que fue entregado la actuación a la policía por una presumible tentativa de cohecho. Eso es lo que sucedió, por eso se llamó a la policía, para que tome la actuación correspondiente en este delito. Estamos controlando justamente para que ningún usuario tenga por qué darle absolutamente nada a ningún agente de tránsito. Si cumplimos las normas de tránsito, respetamos todas las leyes, el COIL, la ley de tránsito, andamos con nuestros vehículos en perfecto estado, con las revisiones, con la matrícula, con la licencia, podemos circular con toda la tranquilidad y no nos va a pasar absolutamente nada. ¿Cuál es la sanción de por cohecho? Eso depende de las autoridades, los que administran justicia. Ellos son los que califican el delito como tal. Existe a veces también vuelta la posibilidad contraria, que a veces el agente, si es que pidiere a algún conductor algún dinero. De ninguna manera, ningún agente tiene por qué pedirle absolutamente nada. ¿Sí? Eso no lo vamos a permitir. Eso es lo que justamente transmitimos a todos nuestros subalternos, que no se puede dar eso. Y que si algún ciudadano ve eso, lo denuncie, porque también no se puede permitir eso, ni de parte del conductor, ni de parte del agente de tránsito. Con la conclusión ya casi de los trabajos de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, ¿existe señalización que ha sido colocada? Sí, gracias a Dios esta vía ya está casi totalmente señalizada, señalización vertical, señalización horizontal. Tenemos radares, 46 radares aquí en la provincia, y radares también tenemos esta vía Cuenca-Pasaje, ¿no? Lo que permite que los conductores reduzcan la velocidad, que son una de las causas también de los accidentes. También tenemos un radar móvil, porque muchos ya nos acostumbramos a ver el radar y bajamos la velocidad, y ya seguimos adelante contraviniendo.
pero no, tenemos radares móviles en diferentes lugares para sancionar a los que irrespetan la velocidad establecida de acuerdo a la ley. ¿Ya están operativos estos? Por supuesto, todos los radares están operativos. Moradores de los barrios nortes de Girón, principalmente el San Juan de Pambadel, sector de la estación de policía, reclaman la falta de agua potable que se ha acentuado en los últimos días. La incomodidad por la falta del servicio es constante y piden a las autoridades se dé solución, manifestaron. Por su parte, en la cuenta de Twitter del GAD Municipal de Girón se anunció que debido a una rotura de tubería de agua potable, el servicio se vio afectado en los sectores de San Vicente, Pambadel, San Juan de Pambadel y Sula Moisol. Una vez subsanado el daño por personal municipal, el servicio se irá normalizando durante el día. Esto lo ponían el día sábado. Esto se publicó en la cuenta de Twitter del municipio de Girón. Y vamos a la agenda de la semana. Este martes 8 de mayo, la Municipalidad de Girón y la Unidad de Educación Especial Municipal Girón inaugurarán las octavas jornadas deportivas internas, acto que tendrá como inicio con la caminata inclusiva, cuya concentración será en el local de la institución a partir de las 9 horas y posterior ceremonia inaugural en el Coliseo de Deportes Esteban Lucero. El presidente del Campeonato Interjorgas 2018, Cristian Ochoa Carchi, invita a los dirigentes de las distintas jornadas a una reunión que se va a desarrollar el martes 8 de mayo a partir de las 19:30 en el Salón del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. En la reunión se tratarán temas referentes a la organización del Campeonato Interjorgas. El GAD Municipal de Girón ha circulado mediante hojas volantes la invitación a la ciudadanía gironense para la socialización de los resultados obtenidos del proceso de consultoría del Plan de Movilidad Sustentada del Cantón, acto que tendrá lugar en la Sala de Sesiones Homero Calle el viernes 11 de mayo a partir de las 16 horas. La cholita gironense no vuelve a su lugar, es un artículo publicado la semana pasada en Diario El Mercurio. Es considerada un personaje de la identidad y de la interculturalidad de los pueblos azuayos. Se levantó en el año 2003 para destacar la belleza de la cholita gironense en la entrada al cantón. Conjuntamente con la Municipalidad de Girón se trabajó en un proyecto que incluyó la siembra de plantas de achira, planta emblemática que le da incluso el apodo a los achiras, de achiras a los gironenses. Sin embargo, el invierno de 2017 ocasionó daños, el agua socavó el terreno y se dieron cuarteamientos en el predio y que incluso colapsó el sistema de agua y estaba en riesgo la estatua, por lo cual a mediados de mayo pasado fue retirada por parte del municipio. Sin embargo, han transcurrido un año de aquello y hasta la fecha la estatua no reaparece. El sitio está lleno de maleza y no hay las bancas y solo la base queda de aquella figura del elegante mujer que con su plato lleno de pan de achira abría el paisaje urbano del centro cantonal de Girón desde hace casi 15 años. Al respecto, el alcalde de Girón, José Miguel Ushka, manifestó que está a la espera de la donación de un terreno de parte del Ministerio de Educación en donde se reubicará el monumento. Y de su parte, el municipio emitió una comunicación al respecto que dice: en el mes de mayo del año 2017, el Cantón Girón pasó por una etapa de fuertes lluvias, lo que ocasionó que el terreno en donde se encontraba la estatua de la cholita gironense se comenzara a hundir, corriendo peligro de que se desplomara. Ante esa situación, el GAD municipal decidió retirar la estatua de la zona con la ayuda de maquinaria para guardar en un lugar seguro hasta analizar la posible reubicación. En varias reuniones posteriores se analizaron opciones de reubicación para la estatua, incluyendo este proceso en un posible proyecto turístico que pretende llevar a cabo el Itur Girón. Ante esto y sumado a asuntos varios que atendía la municipalidad, no se pudo proceder con mayor rapidez a su retorno en el paisaje del cantón.
En una reunión de trabajo, el alcalde José Miguel Huichca, conjuntamente con los técnicos encargados de los demás departamentos del GAD y en coordinación con Obras Públicas, se acordó que desde esta semana se comenzarán con los estudios técnicos para el mejoramiento del terreno donde estaba anteriormente la estatua y realizar un nuevo diseño estético del lugar, para que a finales del presente mes la Cholita Gironense retorne a la misma ubicación con una nueva imagen de la plazoleta en la que se levantaba. Reiteramos la invitación a la ciudadanía gironense a seguir llamándonos al 2275-573. También participan los usuarios de Chabelo TV, el Valle de Yunguilla, La Asunción, para el sorteo de varios premios que tenemos hoy como homenaje a nuestras mamás, a la mamá. Tenemos aproximadamente 14 premios, así es que llámenos, inscríbanse y al final del programa, más o menos a las 7 de la noche con 50 minutos estaremos realizando los sorteos directos. Tienen tiempo de llamar solamente hasta cuarto a las 8. También les indicamos que desde hoy estamos entrelazados Girón TV y Chabelo TV con las señales de la televisión. 70 canales están ya a su disposición. A las personas que aún no se han percatado de este particular, les rogamos actualizar sus televisores para que pueda captar todas las señales. Y también la invitación a que contrate el servicio de internet banda ancha mediante fibra óptica que le ofrece Girón TV y Chabelo TV. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. ¿Tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otros problemas que no le permiten ver la vida con claridad? Tranquilo, no se preocupe más y deje su salud visual en nuestras manos, en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como perigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Además, cambios de lunas, reparación de gafas y armazones, lentes correctivos y de protección. Todo esto con garantía. Emitimos también certificados visuales para licencias de conducción y escuela. Le esperamos. Somos Óptica Control Visión. Prevención para su visión. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. En Ecuador se construye la nueva minería. En Leoquina Restaurant celebramos a mamá. Preparamos un almuerzo tipo buffet con comidas del mundo, donde todo debe estar listo y podrás escoger entre tres tipos de entradas, variadas guarniciones de arroz, papas y ensaladas, dos tipos de carnes, entre cerdo, pollo, res o mariscos, una estación de pasteles y postres. El creador te hizo. Precio por persona, $10, incluido impuestos. Consultas y reservaciones, teléfono WhatsApp 099-5438-897. Chef Marcelo Riera, Leoquina Restaurant, Antonio Flor, 835, Yeloy Alfaro. En un pueblo de mil colores, prueba mil sabores. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados.
Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Ajengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Nos acompañan Jason Leonardo Mosquera y Alejandra Ordóñez, reina del Cantón Girón, quienes nos van a dar a conocer sobre un proyecto que están proponiendo, impulsando, y vamos a ver el avance del mismo. El proyecto deportivo se llama Cuyuy, Descubriendo Talentos. Vamos a entrevistar en primer lugar con Leonardo. ¿Qué significa el nombre medio no tan común, Cuyuy? Jason, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Roy, gracias por el espacio. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo y saludos a todos. Bueno, como la mayoría sabe, soy un estudiante de la carrera de Cultura Física en la Universidad Estatal, y la esencia de la cultura física es de crear herramientas necesarias para que el ser humano se mueva de manera correcta. Y Cuyuy significa en quechua movimiento. Entonces me pareció una idea original de ponerle como título a nuestra idea, a nuestro proyecto, Cuyuy Descubriendo Talentos, que ese es el enfoque principal. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto es tratar que los niños encuentren de alguna forma la satisfacción de hacer deporte, de practicar el deporte, de aprender un nuevo deporte dentro de las mejores academias del cantón, de la ciudad de Cuenca. Ya, entonces está enfocado hacia que niños de aquí, del Cantón Girón, puedan desarrollar sus aptitudes deportivas o descubrir sus aptitudes deportivas en Cuenca. Exacto, también fomentar y incentivar a que los niños del Cantón Girón hagan deporte, ya que últimamente la práctica del mismo se ha ido desapareciendo mediante los jóvenes. Entonces la manera que podemos atacar a los jóvenes es desde edades tempranas. Entonces ese es el objetivo, de atacar, por así decirlo, desde edades tempranas a que... Atacar el sedentarismo, exacto, a lo mejor eso sería, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo es la propuesta? ¿Cómo es lo que pretenden ustedes efectivizar este proyecto? Y a ver si nos adentramos un poquito más, ¿qué es lo que van a hacer con esta propuesta que están teniendo? Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches con todos. El propósito de esto, como dice Jason, es incentivar a los jóvenes, a los niños, a que fomenten más el deporte en lo que es aquí el Cantón Girón. Por decir, tenemos 24 becas para los niños que deseen inscribirse, ya se han conseguido, y también es como para en sí promocionar a la gente que nos está ayudando. Busca también fomentar la actividad deportiva en los niños, y sobre todo en los niños y jóvenes de aquí del Cantón Girón. ¿Son becas las que van a entregar ustedes? Sí. ¿En qué lugares, en qué sitios de práctica deportiva es lo que se va a pretender? ¿Y la beca en qué consiste? Chévere, la beca consiste en de ayudar de manera económica, tanto en el transporte y con los uniformes. Dependiendo la calidad de gestión que tengamos nosotros para conseguir la ayuda económica, sumaremos ahí lo que es alimentación, pero por ahora nos estamos queriendo concentrar en lo que es de transporte y uniformes para cada uno de los chicos de parte de cada academia o club. Nos están ayudando en total 5 diferentes clubs y academias. Tenemos al Centro Deportivo Hermanos Enderica Salgado, que se dedica al triatlón y tiene una escuela de natación. Tenemos a la Escuela de Fútbol Cornejo Zambrano. Tenemos a la Academia de Fútbol del Deportivo Cuenca,
Tenemos al club de baloncesto Triple E de Andrés Espinosa y tenemos una academia, un gimnasio de taekwondo que es MW Marco Chango. Estos lugares, la beca consiste, quien se haga acreedor a la misma no tendrán que pagar absolutamente nada en estas capacitaciones o en estos entrenamientos. Exacto. Es una beca que nos ayuda más, se enfoca más en las colonias vacacionales y ellos, cada academia nos ha brindado con una cierta cantidad de becas y estoy muy agradecido por ellos, que también en la parte de las vacaciones después de las clases, los niños ya no tienen nada que hacer. Sí existen academias dentro del cantón, sí existen programas vacacionales, pero qué mejor tratar de llevarles a los niños a un lugar donde puedan aprender deporte de calidad. Ahora, Andrea, ¿cómo va a hacerse el escogitamiento? Porque son 24 personas quienes, o niños, niñas, quienes van a beneficiarse. ¿Cómo van ustedes a seleccionar quiénes pueden o quiénes van a asistir? Se necesitan de los requisitos. Ya. Entonces, los niños tendrán que entregar su certificado de calificaciones, en el cual su promedio general tiene que ser de 8.5 sobre 10 para ser acreedor de la beca y el otro promedio tiene que ser de 9 a 10 para poder cubrir los gastos que serían del transporte. Se necesitaría una copia de la cédula del niño que desee participar, una carta de recomendación por parte de la Liga Cantonal y una copia de la cédula de la persona que le va a estar acompañando al niño. Es decir, es como un premio a quienes han tenido mejores calificaciones. Claro, el mejor rendimiento que se den los niños en las instituciones de aquí del Cantón Girón. Ahora, de aquí surge una pregunta, si es que los niños que han destacado en el estudio van a tener alguna responsabilidad también, porque a veces lo que nos llega fácilmente no lo consideramos o lo descartamos. Entonces, ¿hay alguna forma de seguimiento también para que estos cupos que ustedes han logrado conseguir sean aprovechados en forma eficaz para, bueno, aspiremos que, como dice el complemento del título del proyecto, descubrir talentos? Descubrir talentos. Ajá. Claro, uno de los requisitos que necesitamos para que esta beca funcione es el trabajo del padre de familia. El padre de familia tiene que estar vinculado de manera muy importante en este proyecto, porque nosotros podemos conseguir la ayuda o las becas en diferentes academias, pero si el padre de familia no va a participar, no va a servir. Esto tiene que ser de una manera integral, todos tenemos que participar. Entonces, es muy importante de que el niño que desee participar por la beca tenga un padre de familia o un representante, ya sea un primo, una tía, que le acompañe a los lugares de entrenamiento. Y nosotros nos encargaremos de darles las rutas necesarias, los horarios, los buses, que les ayude a llegar a su destino. A más de los lugares de entrenamiento, ¿qué otras entidades se han involucrado para apoyarles a ustedes en este proyecto? La Liga Cantonal de Girón se ha involucrado de una manera muy aprovechada, perdón, utilicé mal la palabra, provechosa. Yeah. ¿Ya? Donde la Liga tiene una academia que es Achiras Fútbol Club. Entonces, los talentos deportivos que ellos perciban, podemos trabajar juntos para tratar de mandarles a una de las academias o diferentes clubes de fútbol que tenemos como beca. Tengo una propuesta muy interesante de una de las escuelas de fútbol. Si es que el entrenador en jefe descubre un talento que venga aquí de Girón, podríamos tener una beca anual, así que deberíamos aprovechar eso. ¿A dónde tienen que remitirse ya las personas ya para empezar el escogitamiento, empezar a ver quiénes podrían estar postulando como futuros beneficiarios de estas becas? Por favor, a mi correo electrónico, ya daremos más los detalles en Facebook, y a mi número telefónico, número celular 0990-523-783, repito, 0990-523-783.
7783. Y cualquier pregunta que tengan, pueden hacerlo a Alejandra Ordóñez, pueden buscarla en Facebook, o Jason Mosquera, también me pueden buscar en Facebook. ¿Hasta cuándo tienen que ya constar con los nombres, o hay algún límite de tiempo para inscribirse? Desde esta semana vamos a comenzar a hacer publicidad dentro de las instituciones educativas, y estamos planeando ya para finales de mayo tener ya los seleccionados, y tenemos planeado el domingo 24 de junio para hacer la respectiva entrega de las becas a cada uno de los seleccionados. Más o menos cada estudiante, cada participante, ¿cuál es, si podríamos cuantificar el monto que estaría recibiendo por esta beca? Le voy a dar un ejemplo. Academia Hermanos Enderica. El costo total con uniforme y matrícula e inscripción está alrededor de los $130, los cuales no tienen que pagar, y eso es por un mes. Yeah. Y estamos dando esta beca por 2 meses, los 2 meses que son de vacaciones, y no tendrían que pagar absolutamente nada. Ni el transporte. Muy bien. ¿Algo más que acotar, Alejandra, Jason? Pues, simplemente decirles a los jóvenes, a los niños, que nos apoyen también en este proyecto que se está queriendo hacer. Es más, para incentivarles a ellos al deporte, a que no simplemente pasar en la casa y en a que Facebook. Salgan, exacto, a que salgan, se distraigan y se diviertan. Muy bien, Jason, ¿algo más? Sí, y también hago un llamado a todo el cantón. Somos un grupo donde somos dos personas de Girón y queremos ver lo mejor para nuestro pueblo, pero necesitamos mucha más gente que nos ayude, que se involucre, tal vez no solo en este proyecto, en esta idea, pero en muchas más. Somos dos personas que tuvimos una idea y lo estamos tratando de hacer como una estrategia. Pueden venir otras personas más a hacer lo mismo, o nos pueden ayudar. Claro. Bueno, gracias a Jason Mosquera y Alejandra Ordóñez por los detalles que nos han dado sobre el proyecto Cuyuy Descubriendo Talentos. Sí. Una última cosa antes de irme. Quiero mandar unos agradecimientos porque esta idea no se dio sola. Tal vez existan personas que no trabajaron directamente, pero indirectamente Nelly Guzmán, Andrea Pesantes, Galo Mosquera, que me ayudó con el diseño del certificado. Por cierto, ya tengo los 24 certificados firmados por cada gerente y entrenador en jefe de las diferentes academias que nos están colaborando. Y gracias a Aleja, que se atrevió a venir acá y ayudarme con esta idea. Muy bien, gracias a ustedes, jóvenes. Esperamos que tengan éxito, y este medio, como siempre, apoyando todas estas iniciativas, estamos prestos a cualquier actividad, a cualquier situación que nos podamos aportar, apoyar, pues ahí estaremos. Uh-huh. Gracias a ustedes y hacemos un espacio, regresamos enseguida. ¿Tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otros problemas que no le permiten ver la vida con claridad? Tranquilo, no se preocupe más y deje su salud visual en nuestras manos, en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como perigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Además, cambios de lunas, reparación de gafas y armazones, lentes correctivos y de protección. Todo esto con garantía. Emitimos también certificados visuales para licencias de conducción y escuela. Le esperamos. Somos Óptica Control Visión. Prevención para su visión. Trabajamos juntos.
de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. El Hospital de Girón ha presentado ante las instancias respectivas el plan médico funcional, cuyo objetivo es organizar los espacios dentro de la institución. Las adecuaciones que se han hecho están en función de las necesidades de la población que ha crecido y los servicios que también han aumentado, pero el área física se ha ampliado acorde a las urgencias de cada época, pero no contemplando en un proyecto global. De ahí la necesidad de planificar. Veamos el siguiente informe. Iniciamos un trabajo, un proyecto el año anterior en la elaboración del plan médico funcional. Este plan médico funcional no tiene otro objetivo o finalidad que organizar los espacios dentro de la institución, ¿no? Ustedes saben, este es un hospital de más de 43 años y las adecuaciones que hemos hecho es de acuerdo a las necesidades de la misma institución, ¿no? Hemos crecido en la parte de talento humano y eso ha requerido que se hagan algunas adecuaciones, ampliaciones para poder brindar una mejor atención a la ciudadanía. Entonces, la organización de los espacios no ha estado de la mejor manera, ¿no? Por así decirlo. Y nosotros nos hemos visto en la obligación y por pedido también, que es una, es un pedido que nos hace el mismo Ministerio de Salud Pública de Planta Central, a través de la Coordinación Zonal, que se elabore el Plan Médico Funcional. Entonces, así mismo lo hicimos, elaboramos el plan médico funcional en el hospital de Girón con, el estado actual. Ustedes pueden apreciar aquí, tenemos unos dos planos, que es el estado actual del hospital y la propuesta que elaboramos dentro del plan médico funcional, ¿no? De acuerdo a eso y rigiéndonos ya al plan médico funcional con la normativa actual del Ministerio de Salud Pública, hemos iniciado algunos arreglos desde el año anterior, desde el año de octubre a lo que va de este año. Ya hemos invertido alrededor de unos $40,000 más o menos en trabajo de reorganización de espacio, pero ya de manera más organizada, con la finalidad de que haya mejores flujos, acceso, circulación, tanto de pacientes, de usuarios que vienen a la institución, como con el mismo personal dentro de la institución. Digamos, el hospital a lo mejor no fue pensado para tantos años, ¿no? Ya vamos a cumplir 44 años, La idea es reorganizar un poco el hospital, ¿no? Redistribuir mejor los espacios. Conformamos un grupo, ¿no? Por decirlo así, multidisciplinario, para elaborar este proyecto. Asimismo, con el aval de los técnicos de la Coordinación Zonal, el área del proceso de provisión de servicios, el aval, la ayuda de ellos, pudimos concretar este trabajo. Como le digo, se presentó ya en la Coordinación Zonal, tenemos el aval por parte de ellos. Asimismo, Hace aproximadamente un mes atrás, también fue presentado este trabajo a las autoridades de aquí del cantón. El señor alcalde estuvo presente, autoridades concejales también del cantón. Se les presentó el trabajo, el compromiso de la Coordinación Zonal es trabajar, ¿no?, para que este proyecto pueda ser aprobado en Planta Central Quito. Estamos a la espera de eso, ¿no? Inicialmente comenzaríamos con el área de emergencia. Según de acuerdo a estos planos, la propuesta que nosotros hicimos es que se ubique en otro lugar, porque el lugar actual es un lugar apropiado, ¿no?, de acuerdo al desnivel que hay ahí para el ingreso tanto de pacientes como de la ambulancia. Acá lo pensamos, de acuerdo a este plano, el ingreso por la calle Antonio Flor. La idea es seguir avanzando, ¿no?, en este tema. No solamente tenemos afluencia de pacientes del cantón, sino de sus alrededores, lugares aledaños, de otras provincias. Nosotros somos uno de esos hospitales de referencia, el Hospital de Girón, para toda esta cuenca del Jubones, ¿no? La microrred de salud de la cuenca del Jubones. Por eso es que nos hemos visto en la obligación de ampliar el espacio en los horarios.
trabajamos en horario extendido 12 horas, se sacó una brecha del talento humano que nosotros necesitamos para ampliar el horario con todas las de la ley, pero de 12 horas. Ahora, eso no quiere decir que no se esté trabajando también la ampliación de 24 horas, que es la idea del Ministerio de Salud Pública, y de esta manera poder descongestionar los hospitales grandes de Cuenca, de Azogues. Entonces la idea es mejorar los servicios, que la gente, la ciudadanía conozca que el hospital tiene un servicio hasta las 7 de la noche, de 7 de la mañana a 7 de la noche, en horarios distintos, ¿no? De acuerdo a la, como nos hemos organizado aquí internamente con los profesionales. Cualquier situación estamos con las puertas abiertas, ¿no? Que, como les digo, trabajamos todos los días por mejorar los servicios, también en el trato hacia los pacientes, eso se trabaja todos los días con nuestro personal. Y... Esta mañana del lunes 7 de mayo, la Jefatura Política de Girón, Comisaría Nacional, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Policía Judicial realizaron un operativo preventivo de control de armas y sustancias psicotrópicas en la vía Girón Pasaje a la altura de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero. Más de 20 vehículos de servicio público, comercial y privado fueron revisados sin mayor novedad. La colaboración de la ciudadanía fue muy satisfactoria, dijo en su comunicado el jefe político de Girón, Juan Bermeo. Además manifestó que en reuniones mantenidas con el teniente coronel Pablo Garzón del Grupo de Artillería se ha planificado varios operativos en los cantones de Girón y Santa Isabel, al ser estos cantones de paso en una vía interestatal y cercanos a la frontera. Desde la Gobernación y Ministerio del Interior se articula, siendo en varios casos operativo sorpresa, incluso para los comisarios, para evitar que se filtre la información. Los operativos serán constantes, dijo Bermeo, incluso en Santa Isabel, la ramada, los operativos son a diario a partir de las 20 horas con la Policía Nacional y la PJ. Este lunes se desarrolló el lunes cívico en el Parque 27 de Febrero, es el quinto del año 2018. Los acontecimientos de mayo se reconocieron en el acto con mayor preponderancia hacia el Día de la Madre. Al inicio de la intervención, el alcalde José Miguel Ushka promovió un minuto de silencio en homenaje a los soldados y periodistas asesinados en la frontera norte. Que me es grato ser representante de la institución policial en este pedazo de tierra azuaya. Nos vestimos de gloria y gratitud como policía, velar por la seguridad ciudadana y cumplir a cabalidad con el mandato constitucional en favor de vosotros, querido pueblo azuayo. En 1911, por iniciativa de la Asociación de Abastecedores del Mercado de Guayaquil, se conmemoró por primera vez el 1 de mayo, que los trabajadores ecuatorianos continuaron recordando en los siguientes años. En el gobierno de Leonidas Plaza, mediante decreto del 23 de abril de 1915, se consagró el 1 de mayo de cada año día feriado para los obreros del Ecuador. En décadas posteriores, se incorporaron nuevas instituciones y derechos para la protección a las clases trabajadoras del Ecuador. La batalla que selló la libertad a nuestra patria fue librada entre las tropas realistas del general Melchor Aymerich y las fuerzas patriotas conducidas por el general Antonio José de Sucre. En este mes que la humanidad, y en especial el ecuatoriano, celebra el Día de la Madre, nos llena de inmensos sentimientos que emocionan la vida, el corazón, la mente de aquellos seres gratos, seres que partieron de ese vientre de la madre, que de donde bebieron la vida, donde bebieron la ternura, el amor, y de donde esas manos sacrificadas y ese corazón inmenso los defendió y los permitió crecer. Siempre Girón, en este mes, como acaban de escuchar, celebra y esperamos celebrar con cariño, con amor, con respeto a la madre, aquella mujer incomprendida muchas veces y muchas veces que concluye su vida en la soledad. Esperamos ser hijos gratos y agradecidos y que le podamos acompañar, ojalá siempre y todos los días. Ese es el anhelo de devolver la ternura, el amor a quien tanto nos ha dado y tal vez poco podemos devolver. Entre otras fechas que caben mencionarse en este mes son 8 de mayo, Día de la Cruz Roja Ecuatoriana e Internacional.
el 12 de mayo, Día de la Enfermera Ecuatoriana. Desde 1974 se homenajea cada 12 de mayo a la importantísima labor ejercida por profesionales de enfermería. Bueno, a continuación vamos a tener la intervención musical de dos artistas gironeses, padre e hijo, Luis Arce y Giovanni Arce, quienes van a dedicarnos un tema en homenaje a las madres. Son los últimos minutos también que tienen ustedes para hacer sus llamadas telefónicas e inscribirse para los sorteos. Recibimos a Luis y Giovanni en el escenario de Girón TV. Problemas en su vista, deficiencia visual u otros problemas que no le permiten ver la vida con claridad, tranquilo, no se preocupe más y deje su salud visual en nuestras manos, en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como perigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Además, cambios de lunas, reparación de gafas y armazones, lentes correctivos y de protección. Todo esto con garantía. Emitimos también certificados visuales para licencias de conducción y escuela. Le esperamos. Somos Óptica Control Visión. Prevención para su visión.
La municipalidad aprobó la creación de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón, la cual será en beneficio de la colectividad y las personas emprendedoras, manifestó el alcalde de Girón. Su alocución en el lunes cívico de mayo. El próximo paso será la actualización del catastro de presentación de servicios, se indicó. Además, anunció el proyecto de erradicación del trabajo infantil en conjunto con el MIES. La municipalidad ha emprendido la creación con la Comisión de Sociales y Turismo presidida por los señores concejales de María Judy de Riván. Se ha aprobado ya la creación de la unidad de turismo del GAD municipal de nuestro cantón. Con este importante paso vamos a poder ejercer a plenitud las atribuciones para otorgar la licencia zónica anual de funcionamiento a los establecimientos turísticos de Girón, algo que venía haciendo el Ministerio de Turismo hasta ahora, que como municipalidad asumimos la competencia mediante la unidad de turismo. Y gran parte de estos emprendimientos que tiene Girón son las mujeres, son las madres trabajadoras. Una vez aprobada ya la creación de esta unidad, el siguiente paso es actualizar el catastro de todos los lugares que brindan la prestación de servicios turísticos y se pueda crear la ordenanza para emitir las licencias y máximo hasta junio o julio del presente año, procederá ya con la entrega de este documento a nuestro sector de prestación de servicios. Con este importante paso que daremos como municipalidad, se evitarán competencias desleales entre comercios turísticos y recalcando en la importancia de trabajar en la calidad de servicios, porque si se prestan buen servicio, las personas van a regresar a nuestro cantón y por ende se trabajará para convertirlo en una potencia turística y para conseguir lo mencionado. La unidad de turismo trabajará en capacitaciones dirigidas a las personas que se encuentren inmersas en el sector turístico, proponiendo planes, proyectos turísticos y nuevos productos como zonas turísticas, recreacionales, controlando y vigilando las actividades de los establecimientos, precios, tarifas e impacto ambiental de acuerdo a las categorías, coordinando, promoviendo y facilitando la realización de ferias, exposiciones, congresos y actividades de turismo. Poco a poco y con el trabajo articulado de todos, tanto como municipalidad, así como ciudadanos, iremos forjando un mejor futuro para nuestra gente gironense. Estos son pasitos que nos irán conduciendo cada vez más a nuestro sueño por ver un Girón más próspero, un Girón con más vida, con más entusiasmo y sobre todo una gente con mejores condiciones de vida. También quiero informarles que en estos días hemos arrancado con el proyecto, con el MIES y la municipalidad, en la erradicación del trabajo infantil. La próxima lunes cívico estaremos ahondando este tema, pero es una buena noticia. Más de 60 niños entran en este programa para ser acompañados en sus trabajos, en sus labores. Por la situación a veces de pobreza, los niños tienen que trabajar. Eso no quiere decir que no van a trabajar, que van a seguir trabajando, pero de una manera pedagógica, acompañada con ternura, con amor. Bueno, agradecemos a todas las personas que se han comunicado y se han inscrito para el sorteo, para los premios que vamos a continuación a entregar para mamá. Lo hacemos inmediatamente. En primer lugar, tenemos un arreglo floral cortesía de eventos y exclusividades. Vamos a sacar el papelito, a ver a qué número corresponde. Ya lo tenemos aquí. Es el número 28. El número 28 corresponde a... a la señora Dorinda Mora. Ya le vamos a entregar su premio. Ahora tenemos una orden completa de almuerzo buffet para mamá. También cortesía de Leoquina Restaurant. Vamos a ver quién es la persona que se hace acreedor a este premio. Este premio se hace acreedor. El número 20, que se trata de Marisol Toledo. Marisol Toledo se hace acreedor a un buffet en Leoquina. Otro premio del buffet de Leoquina también. Tenemos el siguiente premio. Sacamos el papelito. Tenemos ya aquí el número 12. El número 12. Betsabe Pintado se hace acreedora también al premio de Leoquina Cultural. Leoquina Restaurant. Leoquina Restaurant. Ahora, este es un premio
especial son dos partes de cortesía al concierto de Un Canto Mamá del Quinteto del Recuerdo en la ciudad de Cuenca. Este premio, con este boleto, lo tienen que retirar en la ciudad de Cuenca, en el edificio del Banco Central, hasta el día miércoles media tarde, mediodía. Si no lo retiran, se volverá a los organizadores los dos boletos. Son dos boletos, un valor aproximado de $30, un concierto espectacular. Vamos a ver quién es la persona que se hace acreedora a estos dos boletos. El número 22, si nos ayuda el nombre. Rosa Jiménez Mendieta. Entonces ya se hizo acreedora a dos boletos de este concierto muy especial. Vamos al siguiente premio, un pollo asado, cortesía de Pollería Emanuel. Pollería Emanuel, un pollo asado. El número 5, se trata de Janet Mendoza, también un pollo de Emanuel. Tenemos otro pollo de Pollería Emanuel en la calle Antonio Flor y Calderón. El número es el 8, número 8, Norma Ramón. Muy bien, Norma Ramón también se hace acreedora. Vamos a otro premio de eventos y exclusividades, unos hermosos arreglos florales con orquídeas, algo poco usual. Entonces, con orquídeas, el segundo premio es el número 3. Priscila Arias se hace acreedora a ese otro premio. Este otro premio especial, Luis y Giovanni, una serenata. Que sea aquí dentro del Cantón Girón, Luis y Giovanni, escuchábamos hace un instante a los artistas gironenses. Vamos a ver a dónde van a cantar a mamá este día sábado. El número 6, el número 6, a la señora Delia Quesada se hace acreedora a este premio. Vamos con una orden de lavado de su ropa, mantenimiento de su ropa por un valor de $20. En Lava Express, en la García Moreno y 3 de noviembre, es la orden que vamos a entregar a la siguiente persona. Se trata del número 4, número 4, la señora Rosa Chispón se hace acreedora también a este premio. Un premio de calzado Sebastián, una orden de compras por $20, de la misma forma, $20 vale este ticket, $20 se hace acreedora. El número 19. Número 19, Ninfa Ramón se hace acreedora a este premio de orden de compra de calzado Sebastián. Una orden, este es un regalo, una joya, un collar de Tok Tok, su tienda virtual aquí en el Cantón Girón. Una joya que lo pueden retirar mañana mismo en calzado Sebastián con esta orden. Es el número 25, un bonito regalo para mamá. Andrea Pesante se hace acreedora a este regalo. Tenemos también un protector solar full, protección 100% de Farmacia Sebastián en la 3 de noviembre. Vamos a ver quién es la persona a que se hace acreedora. El número 21, que corresponde a Carmen Coronel, se hace acreedora también a ese premio. Y también otro premio de antaño. Antaño Restaurant, una orden de consumo también por $20. Antaño Restaurant, una orden de consumo por $20. Que lo vamos a entregar al número 10. Se trata de Elizabeth Márquez. Bien, hemos concluido este sorteo. Felicidades a todas las madres, gracias a todos los participantes y los premios, sus tickets pueden pasarlos retirando mañana acá en las oficinas de Girón TV frente a la Casa de los Tratados. Antes de concluir, vamos con una información más. Para el mes de junio, la Municipalidad de Girón se prepara para las festividades de conmemoración por los 194 años de cantonización que se cumplirá en 25 de junio. Entre los eventos estarán la elección de la reina, que se desarrollará el 9 de junio con la presentación artística de Daniel Betancourt, Rubén Enrique y la orquesta La Rumba. El 17 de junio será la elección de la Cholita Gironense con la presentación de Paulina Tamayo y su conjunto musical, además dúo Guerrero Suscal. La noche gironense del 25 de junio estará amenizado por Homer Player Orquesta,
Además, el GAD Girón auspiciará el programa cultural que está organizando la agrupación Leoquina Cultural, en donde artistas gironenses interpretarán temas de su creación. Los autores, intérpretes y compositores gironenses invitados son Marcelino Bermeo, la centenaria banda de músicos de Girón, Marcelo Lalbay, Santiago Morocho, los hermanos Arce, el dúo Raíces y Claudio Vallejo, quienes serán acompañados en vivo por la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. Evento cultural a desarrollarse el 29 de junio. En los próximos días estaremos dando mayores detalles. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos hasta el próximo día lunes. Que tengan una muy buena noche. Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Thank you.